¿Qué tal? Es un placer saludarlos. Como siempre, estamos armando caras y hoy vamos a hablar precisamente de un tema muy interesante. Vamos a resumirlo, vamos a hacerlo de una manera rápida, es decir, estos temas muy interesantes, ¿verdad? Adán y Eva. Vamos a hablar de temas bíblicos todos los domingos, la cual vamos a hablar de la teología bíblica. Es decir, ¿qué es la teología? Bueno, desde el punto de vista de la mayoría de las personas creyentes de todo el mundo, en cualquiera de las religiones, la mayoría de las personas no analiza sus libros como el Torah con los judíos, como el Corán con los musulmanes. Nadie los estudia de una forma teológica, pero la Biblia sí, porque la Biblia se ha podido comprobar a través de la ciencia, de los arqueólogos, cosas verídicas, cosas que verdaderamente competen a que el ser humano las puede comprobar. Sin embargo, también la Biblia habla de los misterios de Dios, habla de misterios que no vamos a poderlos resolver, vamos a buscarle miles de respuestas, pero no las vamos a encontrar. Al final, no las vamos a encontrar porque esa es parte también de los misterios de la vida, los misterios de la creación y los misterios de Dios, que al fin ni siquiera los hombres elegidos en la Biblia pudieron descifrarlos en su momento. Y vamos a entrar a tema sobre la teología bíblica. Bueno, le repito, al principio, en la Biblia, en el Génesis, ¿qué significa Génesis? Bueno, Génesis significa genética. Ojo con eso, la Biblia en el todo momento habla, cuando dice genética, se refiere a prácticamente la creación de todo. Hay que recordar muy importante que la Biblia en el Génesis dice, al principio, la tierra se encontraba sola y desordenada. Ojo, cuando dice sola, no habla de vacía. Ya había agua. Y desordenada se refiere a que allá había montañas, pero no estaban de acuerdo a las necesidades del ser humano. No eran, digamos, habitables para una vida como la que tenemos hoy. Entonces, el Espíritu de Dios volaba sobre las aguas. Ojo, en ningún párrafo bíblico habla de que Dios viene de otro planeta o que es otro extraterrestre, como muchos seguidores del fenómeno ovni, como muchos lo han pensado, como mucho lo ha dado a entender Enoch, el libro de Enoch y parte de la Biblia de Enoch, donde él interpreta, donde habla precisamente de un poder celestial al cual, le vuelvo a repetir, los misterios no los vamos a recordar. Puede ser que sí, puede ser que no. La realidad es que la Biblia te da a entender que Dios siempre ha estado en la tierra, que ha habitado la tierra y volaba sobre las aguas, y la tierra estaba desordenada. Cuando Dios habla de la creación en 7 días, la creación de la tierra, podemos hablar de un sentido simbólico. Pero los científicos, también la Biblia prácticamente confirma lo que los científicos dicen, o más bien los científicos confirman lo que la Biblia dice. Dicen que fue una explosión de hace más de 10 mil millones de años, donde una estrella, o sea, un sol, explotó y se creó la Tierra. Así lo maneja la teología, obviamente la teoría de los científicos. La Biblia habla de que la Tierra estaba sola y desordenada, ¿sí? Y que Dios volaba sobre las aguas y que Dios la acomodó para habitar. Ahí, si ustedes se van dando cuenta, aunque no de una forma directa, no de una forma muy directa, los científicos y la Biblia hablan de que sí hubo una creación. Evidentemente, en la parte religiosa, de que hubo un ser superior que fue quien la construyó. Y que los científicos hablan que una explosión fue la que la construyó. No hablan de un ser, pero al final de cuentas, está reconociendo la ciencia de que hubo un movimiento, un fenómeno, algo que hizo que la Tierra se acomodara para ser habitable. Bueno, al crear la Tierra, Dios en la Biblia narra que creó al hombre a su imagen y semejanza. Eso es muy importante recordar, que a su imagen y semejanza, pues nos dice que Dios, pues, era un espíritu, o sea, un ser poderoso. No podemos describirlo hombre porque Dios no era un hombre. No podemos describirlo. Estamos hablando de un ser superior. Entonces, volaba sobre las aguas. Eso está muy claro, de que las aguas ya estaban en la tierra. De que la tierra ya estaba desordenada. Las montañas ya estaban en la tierra. Habría que ordenarlas. Entonces,
Al decir que imagen y semejanza de Dios, evidentemente nos está diciendo, que, y entender muy bien, la palabra imagen y semejanza, es, hay que entender que no es igual, parecido. Y esto lo podemos comparar con el tema, donde Dios se manifiesta con Moisés. Y Moisés le dice, Señor, para que tu pueblo me crea, manifiéstate. Dios le contestó a Moisés, no hay carne ni sangre que vea mi rostro y que viva. Es decir, que nadie podía en carne y hueso, podía ver a Dios y pudiera vivir. Eso es lo que Dios claramente habla, precisamente, muy claro. Entonces, aquí la imagen y semejanza de Dios hay que entenderla muy, pero muy, muy bien. Porque imagen y semejanza es algo aparecido, pero no igual. Cuando crea al hombre, hay que entender, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué hace? Recuesta al hombre, le arranca una costilla y crea a la mujer igual, en el mismo orden. Es decir, Dios crea al hombre a imagen y semejanza y Dios crea a la mujer a imagen y semejanza del hombre. Ojo con eso. Pero antes del pecado original, Dios le llama a la mujer varona y te llamarás varona porque del varón fuiste tomada. Eso es lo que da a entender. Y hay que entender una cosa. La serpiente es una de las cosas que también nos causa un poquito de interés porque la serpiente nosotros la conocemos como la viborita que se arrastra. Pero aquí en la Biblia hay que entender que esa serpiente que se arrastra, ¿por qué tuvo tanta influencia sobre seres parecidos o similares hacia Dios? ¿Por qué si el hombre era imagen y semejanza, una serpiente fue más poderosa o más fuerte? Porque quizás esa serpiente no era como nos la contaron. En los libros antiguos, específicamente los antiguos que ya desaparecieron, los sumerios, consideraban a la serpiente y la adoraban. Es decir, que la serpiente, el significado de serpiente es sabiduría y esplendoroso. Eso era lo que el significado de la serpiente. Es decir, que esta serpiente no era como nosotros pensamos. Estamos hablando de un ser superior que tuvo un tipo de relación con la mujer en la cual evidentemente le dio del llamado fruto. Y ese fruto pudo haber sido el conocimiento. Por eso, Dios claramente nos da una señal en la Biblia donde dice, no comerán del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es donde claramente nos habla de un árbol, pero simbólicamente nos habla prácticamente de la sabiduría que la serpiente iba a tener. Es evidente, muy claro, que ya estaba en la tierra el que nosotros conocemos como el maligno, ya vivía en la tierra. Entonces, aquí es muy interesante cómo era su aspecto. Eso es muy importante, cómo era su aspecto. Vamos a conocer el tema, el significado de serpiente. Hay que recordar que en todas las culturas del mundo, absolutamente en todas, la serpiente es un sinónimo de adoración, ojo. Y la Biblia lo dijo, o sea, la Biblia está hablando precisamente del significado de la serpiente. Hay que recordar en China el dragón, celebran la danza del dragón, la serpiente emplumada en México, en otros países. La serpiente, inclusive el símbolo médico, tiene una serpiente enredada. Entonces, la serpiente está en todo el mundo, ¿eh? La serpiente está en todo el mundo y en todos los significados y en todo tipo de culturas la serpiente tiene un significado. Entonces, evidentemente, aquí estamos hablando de que la serpiente, malamente, ignoradamente, la gente venera con la serpiente. Pero ahorita vamos a este tema, vamos a conocer la descripción de la serpiente. El texto de hoy, de número 21, nos puede ayudar a profundizar un poco en lo que significan las serpientes en el Antiguo Testamento, cómo se ha relacionado con la idolatría, pero mucho más
la relación que tiene esta serpiente con Jesús. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Son diversas las interpretaciones que los entendidos ofrecen sobre este episodio en el desierto. La plaga de picaduras de serpiente y la curación que se conseguía mirando a la serpiente de bronce que estaba levantada, que había sido levantada por Moisés en un árbol, en un palo. Para algunos, la serpiente se relaciona con la idolatría que había en la región. Con frecuencia este animal, las serpientes eran colocadas como una manera de divinizarlas. Tenían un significado de fecundidad. Por eso las serpientes incluso estaban permitidas en el templo de Jerusalén. En algún momento hubo en el templo una serpiente como símbolo, digamos, de esa fecundidad. Se le daba una interpretación religiosa. Sin embargo, el rey Ezequías mandó destruirla para evitar que se convirtiera justamente en eso, en una manera de idolatría. El sentido más probable parece que pudiera ser este. En el desierto había muchas serpientes. Eran un peligro para la gente que caminaba por el desierto, para el pueblo peregrino. Mortales, digamos así, que en algún momento el pueblo interpretó que habían sido enviadas como un castigo de Dios. Entonces, cuando Moisés hace esta serpiente, la coloca y todos los que miran se sanan, es hacer ver al pueblo que al final el que termina haciendo esa sanación es el Señor. El libro de la sabiduría valora la serpiente, pero no en sí misma, sino recordando que es la bondad de Dios la que hace que la serpiente sea signo de sanación. De hecho, en la medicina nosotros encontramos cómo la serpiente tiene este significado. El libro de la sabiduría 1.6 nos habla un poco de eso. No es una salvación mágica, sino que es la que sana en la fe. Es como una manera en la cual nos hace entender o nos quiere llevar a entender en sí lo que significaba la serpiente, más allá de idolatría, una criatura hecha por Dios, como todo lo demás. Lo que, si no sabemos mucho sobre lo del desierto, ¿verdad? Lo que sí podemos decir es un poco más lo que significa en el Nuevo Testamento. Es la figura de Cristo en la cruz. Él es el que nos salva y nos cura. Cuando volvemos la mirada hacia Él, sobre todo cuando es elevado en la cruz. Esto nos lo recuerda el tema de Pascua. Si nos ponemos a pensar un poco y pudiera ser complicado entender cómo Jesús es relacionado con la serpiente, Él mismo lo habla con Nicodemo, le explica el simbolismo de esta figura. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por Él vida eterna. Capítulo 3 de San Juan. También dice, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo dice en Juan 12, pues significando esa muerte con la cual iba a morir. Ese ser levantado se refiere en general a la Pascua, pero también se refiere a la cruz y a la gloria, ¿sí? A su entrada a la nueva existencia en el reino de los cielos. No entendemos cómo podían ser curados de sus males los israelitas en el pasado al mirar a la serpiente. Es algo que quizás se sale de nuestro comprender. Pero nosotros somos conscientes de lo que significa mirar la cruz de Cristo. Cristo en la cruz, el Cristo resucitado también. Cómo nos da esa curación de nuestros males, la sanación que recibimos de Dios, la fuerza para seguir luchando. Y el mismo Jesús que al ser entregado se nos ofrece como alimento en la Eucaristía. Ese sacramento en el que participamos de una manera completa en esa victoria contra el mal y la muerte. Así es, amigos. Entonces, aquí una cosa muy interesante. ¿Qué sucedió? La Biblia nos señala y la historia también nos señala. Si usted se da cuenta, en todas las culturas del mundo la serpiente se ha convertido en un símbolo de adoración, de idolatración, cuando la serpiente se transforma en un sinónimo de Satanás, es decir, del pecado, de la mentira, de la falsedad y de todas estas transformaciones perversas que existen en el mundo, como las guerras, la gente
culturas paganas, evidentemente, estamos hablando de que la Biblia claramente nos muestra que será condenada la tierra por el resto de los días, así dice claramente Dios, ante el pecado. ¿Qué conocemos más profundo? No, hay muchos misterios de la Biblia sobre la creación, precisamente. Por ejemplo, decir por qué Dios no destruyó a la mujer e hizo a otra mujer o a otro hombre en el momento. Mucha gente se lo pregunta, pero eso es precisamente parte de los misterios de la Biblia. ¿Por qué si se cometió un pecado, ellos dos no fueron hechos otros seres humanos limpios y retirar toda la maldad de la tierra o todo este tipo? Pero la realidad es que el Génesis deja muchas dudas, deja muchísimas dudas, y eso es hasta normal porque los misterios de Dios están claramente plasmados en la Biblia, pero también, le repito, hay cosas claramente especificadas como la genética. Todo lo que es la manipulación, es decir, la procreación. Decir, por ejemplo, cuando Caín mata a Abel, Dios en ningún momento privó de la vida a Caín, no lo desapareció de la faz de la tierra. Lo curioso es que el mismo Dios le da otro hijo a Eva, en este caso a Eva, para que le llame de nombre Set. Fue el siguiente después del asesinato de Abel, pero Dios no tuvo ningún tipo de castigo sobre Caín. Simplemente dice, fue marcado para que no en la tierra no lo mataran, no le pasara nada. Entonces la descendencia de Caín, evidentemente, viene siendo esas personas de malos sentimientos. Eso es lo que da a entender la Biblia. Las personas perversas, malas, homicidas, vienen de la descendencia de Caín. Por eso es muy importante realmente verlo desde el punto teológico. Pero en realidad, amigos, la Biblia nadie la ve como uno quiere. La realidad es que la Biblia tiene una teología donde hay cosas que están muy claras, pero hay cosas que son realmente inexplicables, como en el caso, le repito, este caso. Otro de los misterios tan grandes es cuando están en el paraíso, Dios le llama a la mujer varona. Cuando son expulsados del paraíso, Adán le llama a la mujer, te llamarás Eva. O sea, la bautiza después de que los expulsan del paraíso, la bautiza con el nombre de Eva y le llama, serás la madre de todo ser viviente. Cosa que no la bautizó cuando estaban en el paraíso. Ahí nos dan a entender, hay un simbolismo donde nos habla de que la primera mujer pudo haber sido destruida. Es decir, que la primera mujer que crea Dios no era Eva, era otra mujer. Esa es una como un doble sentido que nos da la Biblia, y es muy clara porque Dios le pone de nombre varona, pero Adán en ningún momento la bautiza con un nombre, la bautizó cuando es expulsado del paraíso, le llama Eva, porque acuérdese que Adán le dijo a Dios, la mujer que me diste como compañera me dio, y la mujer le dijo, la serpiente me engañó. Entonces, en todo momento Dios se molesta y le dice a la mujer y a la serpiente, pero jamás hace una interpretación hacia el hombre, en este caso hacia Adán. Entonces dice, pondré enemistad entre tú y la serpiente, es decir, entre tu simiente y la simiente, es decir, el hijo de la primera mujer con el hijo de la segunda mujer. Es decir, Set ya no nació de la primera mujer, sino de la segunda mujer, que era Eva. Eso es muy interesante que lo lean en la parte del Génesis, porque eso es claramente lo que nos da a entender cuando le dice varona, tiene a los dos hijos, evidentemente, pero, le repito, la primera mujer, quizás erróneamente, para algunas religiones que donde tienen represiones a la mujer era otra, Eva era otra mujer, porque su primogénito le llamó Set. Set sí tuvo toda la generación, Noé, todos los hombres bíblicos que Dios eligió son descendencia de Set y de Adán y de Eva. Caín solamente se sabe o se piensa que
que ellos vienen de la descendencia de los filisteos, vienen de la descendencia de Caín. Es decir, Caín no tuvo descendencia elegida por Dios y no hay ningún párrafo bíblico que un hijo descendiente de Caín haya sido elegido por Dios. Y ahí está claramente la interpretación de que el árbol de la ciencia del bien y del mal se estaba refiriendo evidentemente a que habría un hijo, un descendiente de Satanás y un descendiente de Dios. Así es como entendemos el bien y el mal. Y el árbol se refiere a la genealogía, es decir, a la multiplicación y a la genética, ¿no? Y ahí viene precisamente el parecido de los padres a los hijos, o los hijos a los padres, perdón. De ahí vienen todos los parecidos. Entonces, es muy interesante que lea el Génesis. No busque entenderlo al 100, porque, le repito, hay muchas cosas que no se pueden explicar porque son parte de esos misterios que la misma Biblia dice. Pero lo maravilloso es que muchas partes se han investigado, muy interesante, se han investigado muchas partes, los arqueólogos, los científicos han encontrado lugares, por ejemplo, ¿dónde fue la creación del ser humano? Bueno, la Biblia da a entender dónde fue, porque la Biblia dice que el huerto del Edén, cuando los expulsan del Edén, los pone en el lado del río Tigres y Éufrates. ¿Dónde está el río Tigres y Éufrates donde chocan? Es en la ciudad de Bagdad, en Irak. Ahí inició la civilización humana. Entonces, científicos y arqueólogos han encontrado vestigios, han encontrado cosas de hace más de 3.000 años, inclusive la ciudad de Babilonia, los restos de Babilonia que están en Irak, se han encontrado. O sea, lo que queda claro es que evidentemente la Biblia dice la verdad. Nos dice que la cuna de la civilización es entre el río Éufrates y el río Tigres, que esto viene siendo, obviamente, viene siendo la ciudad de Bagdad. Pero cuando los expulsa del paraíso, dice que los pone al oriente o al poniente. Bueno, los pone al otro lado del Edén, los pone en sentido contrario. Entonces la Biblia nos da a entender que Irán viene siendo la cuna de la creación del hombre y fue donde el fruto prohibido. Entonces también se han encontrado cosas muy extrañas, por ejemplo, ríos, jardines debajo de la tierra, vegetación debajo de la tierra en lo que es en la tierra de Irán. Entonces también nos da a entender evidentemente que los científicos nos dan a entender que las cunas de la civilización y de la creación del ser humano como es vienen de la ciudad de Irán, del estado de Irán, del país de Irán y de Irak. Y eso lo puede usted leer en la Biblia porque sí nos da prácticamente las señales de la creación. Aquí hay que entender por qué la mujer se sometió a una serpiente. Es decir, si la serpiente fuera, se arrastrara como la conocemos, evidentemente la mujer no tendría ninguna compactación con ellos. Es decir, los seres vivientes nos compactamos con nuestra propia genética, con nuestra propia descendencia. Por ejemplo, pues la realidad es que no te vas a casar con un perro, no te vas a casar con una vaca, no vas a comer con un becerro, etc. El ser humano tiene que compactar únicamente con otro ser humano. Evidentemente, la serpiente tenía un estado híbrido. Es decir, caminaba, tenía algo que le agradaba a la mujer. Porque dice claramente, ante los ojos de la mujer, era agradable. Evidentemente, estamos hablando que la relación mujer y la serpiente, estamos hablando precisamente de un ser híbrido, alguien superior, porque hay que recordar que en los libros antiguos de los sumerios, en los jeroglíficos, la serpiente era adorada por los sumerios, los cuales, déjeme le digo, que la palabra serpiente viene del significado sabiduría, esplendoroso. Eso es precisamente en los libros antiguos, ese es el significado de la serpiente. Entonces, dice la Biblia que era el animal más astuto, o sea, era el más inteligente, inclusive por encima del ser humano. Entonces, esa serpiente no era, como nos la contaron, era totalmente diferente. Eso es lo que nos da a entender ahí la Biblia. Eso sí está muy especificado
porque claramente nos habla que la serpiente era astuta, o sea, inteligente. Y era agradable los frutos, el fruto que le ofrecieron ante los ojos de la mujer. Nosotros, en nuestra creación del ser humano en la historia, te repito, somos nada más compatibles con los puros seres humanos. No vamos a platicar con un perro, no vamos a platicar con la vaca, no vamos a hacer muchas cosas con los animales. Podemos tener animales domésticos, pero la realidad, la convivencia con un animal, evidentemente no puede ser compatible. Igual con los perros son compatibles con los gatos son compatibles con los gatos, porque así es la naturaleza de la creación de Dios. Esa es precisamente la creación y no la podemos alterar. Entonces, somos la creación por encima del hombre. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues la realidad es que el diseño de Dios genéticamente se manipuló, se contaminó, y esto fue la causa. La pregunta es que todo mundo se ha dicho y todo mundo se ha preguntado, ¿por qué si el hombre pecó y la mujer pecaron al principio? ¿Por qué no fueron destruidos los dos? Y Dios creó una nueva generación para que todo mundo viviera en paz. Algo que no vamos a explicar a nadie. No lo vamos a explicar por dos cosas. Porque esa es parte de los misterios de la Biblia, parte de los misterios de Dios, de nuestra creación. Pero lo que sí es cierto es que el propio Jesús le dice a los discípulos, necios los que no son creyentes y no ven todo lo que les rodea. La realidad, simplemente ver el cuerpo humano, que es una máquina perfecta. Cada parte del cuerpo es esencial para que la vida se pueda dar. Lo que nos queda muy claro, que el cuerpo es simplemente el cobijo de un alma, de algo que tenemos en el interior, que se menciona mucho en la Biblia, que son el espíritu, que se maneja o se dice alma, no importa, pero es evidente que el cuerpo está hecho a una perfección, a una forma, ahora sí que motora, que se mueve obviamente de acuerdo al pensamiento. Si nosotros pensamos en alzar una mano, la alzamos. Si pensamos en mover un pie, lo movemos. Es precisamente lo que está dentro del cuerpo lo que le da este valor al ser humano, que obviamente, por eso el Génesis es muy importante que lo lea, porque es el valor de la creación y es el valor del cuerpo ante Dios. ¿Qué tanto valor tiene el cuerpo ante Dios? Es obviamente el cobijo, el refugio del alma, el espíritu convertido, materializado. Esa es precisamente lo que es el ser humano. Por eso es tan valioso, por eso Dios, el único de los castigos que no tolera, que no perdona, que no hay compasión, es para el homicida, para el que priva de la vida a otro. Entonces, usted se preguntará, ¿Caín era un asesino? Pues quizás Caín no era un asesino, porque Caín no sabía lo que era la muerte. No sabía que golpear a su hermano le causaría la muerte. ¿Por qué? Porque fue el primer homicidio narrado en la Biblia. El Génesis, entendámoslo, es la genética. Esa es la genética prácticamente de todo. Es la base de lo que podemos creer y no creer. Vamos a encontrar en la Biblia muchísimas cosas que no las vamos a entender y que no las vamos a explicar. ¿Por qué? Porque entendamos que eso que dice mucha gente, que cada quien ve la Biblia como quiere, eso también es mentira. Eso es falso. La Biblia es para pensar. Por eso dice en la misma Biblia, en Gálatas, que Dios prefiere al sabio que al ignorante. Porque el sabio buscará la respuesta y entenderá el problema, mas sin embargo el ignorante jamás sabrá dónde pisa. Eso es muy importante decirlos. Los misterios de la Biblia nadie los va a descubrir, nadie los va a poder descubrir y hay cosas que no las vamos a poder nadie explicar. La realidad es que la misma Biblia en todo, desde el principio hasta el final, habla de la creencia de un superior y habla de la fe del ser humano y sobre todo habla de la ciencia, es decir, el bien y el mal. Lo que hoy tenemos como ciencia, podemos utilizarlo para el bien o para el mal. Y esto está claramente en la Biblia. Deje decirle que todos los tiempos, la Biblia está hecha para todos los tiempos. Escuche muy bien. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo todos los eventos en el planeta han sido repetitivos.
Por ejemplo, hoy los desastres naturales que pasan en todo el mundo también existieron en la época pasada. La diferencia es que hoy los podemos documentar. Todo lo que vivimos hoy como pandemia, la peste negra, han existido. ¿Por qué? Porque al final es una provocación del ser humano. Pero la realidad es que al final de cuentas se repiten en todos los tiempos. Mal o bien, quien utilice la ciencia para el bien o para el mal está claramente en la Biblia y en el Génesis. Por eso, simbólicamente la Biblia habla o Dios se refiere que de ti depende que quieras comer del árbol de la ciencia y el mal. El único responsable de comer de ese árbol de la ciencia y el bien y el mal es el ser humano. Tú puedes evitar, evidentemente, comer de ese fruto. La envidia, la manipulación, el engaño, los falsos profetas, la mentira, la maldad, el homicidio, el robo, el fraude, la vanidad. Todo eso, esas causas que rodean al ser humano, entendámoslo de una vez, es el llamado árbol de la ciencia del bien y el mal. El árbol del Génesis es totalmente simbólico. Ese árbol donde no comerás la frutita o la manzana es totalmente simbólico. Por eso, el ser humano, Dios permite, evidentemente, el libre pensamiento, la libertad del ser humano, pero también permite el conocer, el dudar, el sospechar, porque evidentemente cuando Dios se refiere a confiar en el sabio, no es el que sea más inteligente o el que vaya más a la escuela, simplemente el que tenga más fe, más creencia y el que vea todo lo que les rodea. En fin, amigos, este es el primer domingo, así que muchísimas, ay, perdón, no sale porque usted puede verlo el lunes, así, o martes o miércoles. Así que muchísimas gracias, seguimos armando caras. Y le recuerdo que me da mucho gusto para que se suscriba al canal y nos siga también en redes sociales. Muchas gracias.